Enero ha dejado 3 víctimas mortales por accidentes del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta semana se dieron las últimas 2, todos ellos adultos mayores. La primer víctima, Juan Contreras Tejeda, de 79 años y policía municipal de Tlaquepaque, fue embestido por una unidad de la ruta 330 en la localidad de San Pedrito. Malherido, fue trasladado aún con vida a la clínica 14 del Seguro Social. Horas más tarde, falleció. Esta mañana se registró un segundo incidente fatal. Una unidad de la ruta 176B atropelló a Elizabeth Osegueda Ramírez, una mujer de la tercera edad y que fue arrollada en el centro de Guadalajara. La primer víctima del año fue María Emilia Navarro Evangelista, de 69 años, quien tras haber permanecido hospitalizada desde diciembre del 2014, cuando fue arrollada por una unidad de la ruta 644B, murió el viernes de la semana pasada en la clínica 46 del Seguro Social.